No, pero estuvimos antes de la... Ajá, vaya, vaya, que a las 9 habíamos dicho. Eso, a esa hora vamos a dar inicio. Pero muchas gracias que hayan venido, oiga, se les agradecemos porque... Si no, nosotros solos hubiéramos estado aquí, sí, imagínate. Las canastas las hubiéramos llevado de regreso. No, pero ya lo bueno es que ya se está viendo que la gente ya está viniendo. Sí, ya, ya, ya. Ey, pero... ¿Ah? Marlon. Marlon, vamos, ¿cómo te metes? ¿Solo Beli o a nosotros? Lejito, ¿no? A lo lejito, nosotros. ¿Qué pasó? A ver, no sé qué le dijo, yo ahí metido. ¿Qué le dijo usted? Usted tiene ojos grandes, orejas, quiero ver, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué pasó, Marlon? ¿Qué pasó? Pasa por aquí el alambre. Quiere saber el chambre, baja. ¿Qué lo cuente usted? No, si quiere dígalo, no hay problema. No hay problema. Es que ella... ¿Ah? Pasada le dieron paquete a mi novia. Ahora la muchacha no me lo quiso adoptar. ¿Te voy a quitar con la foto y tú y de ella? No. A la ella, ya vamos a ver el problemita. Ya vamos a ver. Ya lo vamos a analizar. ¿Usted está anotada? Ah, vaya. Ya más de analizar el problema. Sí, vamos a ver. Ahí viene la pupusa. ¿A dónde? Sí. Yo no me noté de esa camata. Pero vino usted. Uh-huh. Vale, entonces lo importante. Ya vamos a ver, ya vamos a ver cómo está el ambiente ahí, oiga. No se preocupen. Ustedes no se preocupen. Si han venido, es lo importante. Lo importante. Que va a alcanzar para todos. Si va a alcanzar lo que está anotado, va a alcanzar porque están anotados. Pero de las que no están, hay que esperar un momento porque sí. No se sabe. No, sí. Oigan. Pero y hay que tener bueno paciencia. Hay que esperen aquí. Ok, vamos a ver una vueltecita por allá. Por aquí, vamos a ver a esta comadre que está vendiendo. Porque aquí hay que preguntarle aquí. Buenas, buenas, madre, ¿qué tal? Ella no anda con nosotros. No, no, ella. ¿Qué vende usted, madre? Voy a vender gaseosa, agua, fresco y panes. ¿Panes? ¿Panes de qué? ¿Panes? Pan con pollo. ¿De dónde es usted, madrecita? De ahí, de aquí es donde está aquel poste. Ah, qué bien, qué bien. ¿Y quién avisó que iba a haber evento aquí, madre? Suena como está bien, madre, está bien. A mí como que da trompetas con el sonido, el chambre. Está bueno, madre, está bueno, está bueno. ¿A mí no sé si le gusta el chambre aquí? Mírame, ya le voy a venir a comprar, dígame. Chambre no, mi amor. La verdad es que... Ah, la verdad, no, es pamado. Bueno, pero lo importante es que son chambres buenos. No son chambres, son verdades buenas. Son noticias. Ah, está buena, sí. Esa es la cosa. Son noticias. Mira, qué rico huele. Ey, sácate un fresco, mira, pues. Qué rico se ve el fresco, mira. Primero que... El fresco. Ey, vamos a comprarnos un fresco. No, pero ahorita no me he hecho. Ah, vaya, pues entonces sí. Ya vamos a venir, oiga. El fresco de nano. Ya vamos a conseguir monedas. El fresco de nano, Vale, no, no, ya vamos a venir, oiga. Le vamos a comprar. Nosotros vamos a hacer ahí el que... Los vamos a comprar primero, oiga. Le venimos a comprar, oíste. Sí. Sí, fresquito, pues sí. Porque ya andan las rebuscas, ¿me entiendes? Está viniendo más gente, mira. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Eso, eso. ¿Todo bien? ¿Todo chévere? Ahí está. Eso. Bendiciones, cuídense. Vamos a iniciar. ¡Ey, chiquitines! ¡Ya vamos a iniciar, oigan! ¡Ya vamos a iniciar! ¡Ya venía el payaso que se durmió! ¡Ey, esta pupusa! Yo no la conozco, loco. Yo tampoco. Es la primera vez que vengo a ver esta pupusa. Vamos a ver. Vamos a hacer el experimento a comer una. De todos modos, nosotros damos la cámara, loco. Va, todos modos vamos la cámara nosotros. Mira, buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Hasta allá nos llega el zumito. El olorcito rico a pupusa. Sí, claro. ¿Cómo estamos? ¿Vamos bien o vamos mal? ¿O vamos atrasados? Por casualidad nos pueden ahorramos una. De casualidad nos puede regalar una. Dicen que no le, mira, dicen que no le abundan cuando uno agarra. Una pupusa. Vale, ok. Una, porque queremos. Ey, nosotros sí andamos hambre, la verdad. Queremos ir a. Ey, mira, ve, qué rica. Hasta le sale el queso. Qué rico. Estas pupusas son las que le van a dar a los niños. Ajá, estas son las pupusas que le van a dar. Pero mira, aproximadamente, ¿cuántas pupusas van a ser? ¿Cuántas? 2000. 2000. Y mire, ¿crees que abarcan todas esas? ¿Cuánto? Diablo, con la cámara. ¡Ya voy! Ok, entonces, pues, ¿creen que abarcan ustedes ahí a hacer las 2000 pupusas rapidito? Ah, ¿cuántas han hecho por lo menos ahorita? ¿Cuánto van? Mira, yo te voy a decir algo, diablo. Ajá. Muchas gracias. Para que hagan 2000 pupusas, no es fácil, papá. Yo creo que no. ¿Se puede imaginar cuántas veces van a aplaudir? Es cierto. Porque esto es como aplaudir para hacer las pupusas. Es cierto. Mira, está aplaudiendo. Sí, van a aplaudir como... Si son 1000 pupusas, 2000. ¿Cuántas tienen que aplaudir cada una? Como unas 10,000 veces van a aplaudir. No,
Es cierto. Pero lo bueno que mira, hay tres planchas tirando pupusas, ¿ve? Qué bonito. Ya esto como para la 10 ya va a estar todo, va. Primeramente Dios, va. Eso. Ey, vamos a ver. Entonces hay que. Hay que hacerlas bien ricas. Sí, las hacen bien ricas, va. ¿Para qué sí? Quiero probarlas, qué bueno. Porque una vez, mira, viene el chiquín, ¿eh? Vente, correte. Mira, chiquín. Para allá. Hola, sí, camina, ¿eh? Ah, es que para mí. Ah, púrsela. ¿Estamos ready? Nadie, ¿por qué? Chivo. ¿Por qué dejaste que te quitaba, pues? Pero está rica, ¿no? Sí, tan rica usted. Es del queso bueno, va. Ey, mira el queso, cómo le hace. No. Vamos a enseñar la cama. Vamos a buscarla. Vamos a enseñar la cama. Que lo prueben, va. Ok, 5 con 3. No, pero. Mira, que vaya, dice, porque quiere pupusa. Pero si está no. Está cuta, vos. Está así, pues. Más que arriba. Pero espérate, a las liciales vamos a dar primero. Ya vamos. Ahí está acá. ¡Malón! Date pu. Ah, pero que aquí ya andan ando, ve. Es que estamos otra, la que. Ah, sí, estas son otras, ¿no? Ey, estas son las de allá, mire, pruébela. El queso sí está pro. Rico. Pruébelo. Dame pues. Pupusa. Buena. Calidad, papá. No, saladita. Ya la probaste. Esa está. Vamos, ¿qué más? Ya ahorita. Entonces, pero, pollo, es que pollo que necesita algo. ¿Sí? ¿Qué vas a decir, vos, pollo? ¿Qué dices? Y ahora es 24. Ah, papá, Navidad. Es Navidad, papá. Navidad. Hey, Choco. No, me es escucho que... bien gangoso, bien rarito. Mírale ahí. Como que he leído algo por ahí. Hola. Es que quiero repartir hola. Dinero. Uno. ¿Ah? Hola. Quiero repartir dinero. Por ahí. ¿Qué dice? Hola. Uno. Esperan. Es que vamos a arreglar el micrófono. Sí, para que oye. Hola. Hola. No, aquí sería, ve. Uno, dos. Sí. Uno, dos. Hola. Gracias. Hola. Uno. Ahí está. Uno, dos, tres. Uno. ¿Probando sonido? Probando sonido. El Sony. Uno, dos, tres. Probando sonido. Ahí vamos. ¿Sí? ¿No? ¿Por ahí? ¿Sí? Ahí está. ¿Ok? Creo que sí. Más o menos. Vaya, pollo, aquí llamamos. Entonces, permítame. Quiero que llame a Bessy. Ojalá esté yo. ¡Ey, más de volumen! A la Ale. Ajá. A la Ale, a Patti, pues no vino, va. La Yoseli. Ah, no, pues ojalá que esté ahí en la lista. Wow. Y la Chiclín. Ah, ok, por favor, pase aquí. Vamos a ponerle un castigo a la Angie. La cara. La Chiclín. Por favor. Y la Bessy. Vengan acá, por favor, se les solicita. Pero right now. ¿Por qué andan haciendo eso? Vamos a tener que. Aquí nos está informando de algo que acaba de hacer que no está nada bueno. Sí, cámara, a ver si rápido se lo vino, sí. Ya nos dejó tirado. Ya lo dejó tirado, solo la cámara lo dejó. Por eso, le damos un castigo a esta bicha. Gran castigo, te tocó. Allá lo dejó la cámara y se fue. Como tirada. Sí, ¿qué pasa? Que iba a venir la cámara del diablo porque... El diablo. Ya algo el huevón del diablo me dijo a mí. Ajá, sí me dijo. Pero yo qué hice. Ajá, aquí viene la otra vez. ¿Y qué yo hice aquí ahora? Castigo. ¿Por qué? Porque... Estaba también Alejandra, pero Alejandra no vino. Ey, no vino, ¿verdad, bicho? ¿A dónde viajó? ¿Ah? Aquí. Aquí, Alejandra. Ah, aquí, Alejandra. Ah, Alejandra. Ah, aquí, 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 Alejandra. A bicha anda más para allá que para acá. No, me estás perdida que yo. Primera y última vez que yo sea sincera. Así de bien. Sí, siempre le hablas a la bicha. No, gracias a Dios. Le estás ayudando. Es amiga y siempre ayuda. Siempre ayuda, yo sé. Vaya, entonces Alejandra no vino.
y la Jocelyn de la Pati tampoco. Castigo para la castigo. Castigo. A la chicle me la deja, yo la voy a castigar. Sí, sí. El castigo para estas mujeres es que un amigo les manda $20. Vaya. Mira la cara, mira. Dios mío, yo creo que me castigue todos los días. Vaya, hermano. Pero me dijo, depende de cómo mires a la Angie, dáselo y no agarra los vos más. Pero. Mejor vamos a comer más pupusas, mejor. Ah, sí, hombre, gracias. Dale, tío Pollo, dale un abrazo. No, dice. Ok. 20 para la Angie. ¿Y quién para? ¿Y para quién? 20 para la Angie. 20 para Bessie. Gracias, 20 para Chiquín. Entonces, vayan a darle lo que ellos quieran. Bellísima. No, yo le pego una mordida, pues mejor la dejé ahí. Entonces, él se llama José Cardona. José Cardona, un saludito ahí para José Cardona. Gracias, José Cardona, que Dios me lo bendiga. Besito, besito. Qué bendición que me ha dado. José Cardona, gracias por estos $20, que Dios lo bendiga, lo amo mucho con todo mi corazón. ¡Mua! Yo también lo amo mucho. Le dijo usted que de abajo quería usted. Bien, gracias José Cardona. Gracias José Cardona, sí había dicho. Un sí. Beso. Pero otra vez más. Besito. Entonces, sí. Gracias José Cardona. Gracias José Cardona. ¡Mua! Marica, ya me besaba. Cardona. Me faltó la Jocelyn, la hija de Patty y la Ale. Va, no sé si lo puede traer usted, cama. No, la amiga aquí. La amiga es que está olvidada. ¿De qué? Dame a mí. Alejandra. Ah, yo no. A la mona entonces, a la mona de acá. Y a la Jocelyn. La Angie. La Angie. Hola. Ay, no. Entonces, misión cumplida, entonces mi hermano, muchas gracias también ahí. No, la mona vale todo, la mona va también. Ustedes, Dios me lo bendiga también ahí. Y ahí estamos entonces.